Bueno, seguimos un poco acá. Estamos volviendo. Sí, un poco. Hoy estamos haciendo un surtido medio trayero, un poco de Mega, de Slayer, un poco de Serpentor. Y bueno, escuchando la música de fondo, hablando un poquito de todo. Ahora vamos a ir con un par de banditas. Un par de bandas importantes, digamos. Sí, después vamos a hacer un compilado de. Vamos a ir un 3 al hilo dentro de un ratito. ¿De qué? Vamos a ir con Guerra de Cautivos, la gente cautivo y Metal de Bahía Blanca, Forjando Mi Destino. Y la gente de Matras en lo profundo, así como. Ah, y Visión 4. Vamos a ir con un cuarteto. ¿Cuarteto de qué? No, vamos a hacer 2 y 2. Opa. Vamos a hacer un bloquecito 2 y 2. Tenemos Visión, Matras y Metal y Guerra Cautivos, digo, para escuchar un poco. Variadita, ¿no? Gente de Zona Sur. Ajá. Gente de la Patagonia. Bien. Así que bueno, un poquito de cada cosa. Bueno, seguimos, somos Una Voz del Under. Vamos los martes y viernes de 20 a 22, 23 horas. Sí, acabo leyendo un poco con el teléfono nuevo. Sí, ¿no? Con el teléfono, sí, bastante carito el teléfono nuevo. Y está todo caro, ¿eh? Sí. No, estaba viendo unas cuantas cosas. Después me falta agregar muchas cositas al teléfono. ¿Sí? ¿Le bajaste Mercado Libre? No, ¿para qué? ¿Para qué? Nada, siempre tenés algo que buscar, ¿viste? No, que si llego a ver el teléfono este en Mercado Libre y lo que sale... Me voy a cortar los huevos. ¿Pero lo compraste legal o no? Sí, obvio, boludo. Ah, y bueno, ¿qué es? Y liberado, sí. Liberado, sí. Ah. 3 lucas 200. Y bueno. Pero bueno. Y bueno, pero es un cañón, loco. Es el mismo que tengo yo, pero el padre sería. Sí. El que le sigue sería. Este es el Samsung Galaxy. Claro, este también, boludo. Pero no, este es Pocket. Ese es el Pocket. Este es Galaxy Pocket. Ese es Galaxy. Este es el Stream, no sé cuánto. Este. Mando... Anda la porquería. La verdad que no me puedo quejar. Sí. ¿Tenés señal? Mandale a Jorge. Sí, me llegó un WhatsApp, así que tengo señal. Ok, me pusieron. ¿Quién te mandó? Bueno, yo no tengo. No, a ver si no tengo a José acá, para. Josema. Acá está Josecito. Ahí está Josecito. Bueno, estamos viendo la feria del 8, ¿no? Al final, la feria del 8. El 8, sí, el 8. La feria, esta fecha de las bebas, ¿eh? Borax, Velocidad 22, Vulcanor, Voltios y Vulcanor. Vulcanor, no, Borax, Vulcanor. Visión era. Visión, no, sí, Visión. Visión, no, Velocidad Visión, 22, no, era Borax, Voltios. Vulcanor, Velocidad 22, y me falta uno más, eran 5. Entonces Edición. Sí, puede ser. A ver, abrí, a ver. Vamos a buscar. Abrite de pierna. Vamos a abrir un poco, a ver qué onda. A ver si quiere abrirse. Capaz que sí, a ver, sí. No tenés una mierda de una. Hay que comprar el aparatito ese. Se me ve la pelada, muchachos, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. ¡Epa! ¿Se ve? ¿Abrió? ¿Quién? No, sigue subiendo, sigue subiendo. Acá está. Por suerte. La feria, claro, encima porque es la quinta feria de todo con la vez. Con B corta. Estos viejos hijos de puta que salían y se mezclaban en la gente. Sí, como favor, cualquiera de nosotros. Agarro un poco y nada de señal, te digo. Acá está. A ver, vamos a ver la foto. A sí. A ver, espera. Nada que ver a lo que era el otro celu. Borax, Vikingo, Voltios, Vikingo era Vulcanor y Velocidad 22. Domingo 8 de febrero del 2014, Feria Metalera. 2015. 2014 dije, uy, qué mal que estoy. Estás mal, Dani. Sí. Bueno, para todos los que saben, es en... Cultura Sur. Cultura Sur, sí, en Temperley. En la Avenida Mec al 1066. Entrada 10 pesitos, gente. 10 bono contribución, sigue diciendo. No, le sacaron el bono contribución. Claro. Ahora entrada directamente. Claro. Ah, tengo un poquito de señal, te digo. Bien. No me puedo quejar. ¿No? Sí.
Sí, 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 sí. Bueno, loco, ¿qué es? ¿Qué pasa? Algo fuerte, ¿no? Sí, a ver qué le pasa. ¿Cuál es la seguridad? Y hoy esperan de vos seguridad, sí, de vos. Que no te demore el mundo, no, poniéndote el antifaz y buscando acomodarte en medio del derrumbe de su decadencia. Pues la enfermante histeria que hay a su alrededor tratará. Bueno, Dani, estamos escuchando de su seguridad, tema de Hermética, cantado por el amigo Giorgio. Bueno, amigo mío, ¿no? Pero además no me agrada mucho, tampoco. Me divierte, pero hay cosas que deja mucho que decir, ¿no? Pero Giorgio. Pero bueno, es una banda importante de metal. Sí, seguro. Es una de las grandes. Y hoy por eso podría decir que es la banda más importante. Sí, el género metálico no pesado. Que sea la mejor, pero No, estoy hablando de la banda más importante. Viste, hoy todos son todos Alma Fuerteros. Sí, ¿no? Sí. Juan, jajajajaja, Alma Fuerte. Pedrito, Pimpiripín. Pedrito Giorgio, Pato. Sí, Alma Fuerte. Después tenemos. Venía dando un poco de información, Pato, ¿dónde estás? ¿Entendés? Patricia, Antropólogo. Pechito de Paloma, Alma Fuerte. Sí, todo así, todo. Sí, 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 todo. Si no le pone Alma Fuerte, no. Claro, no sos del palo. Sí, sí, sí. De verdad. Después está todo bien, loco, pero viste, ya cansa un poquito de abrir, viste, cosas del Facebook y te encontrás con Alma Fuerte Pedrito, Alma Fuerte Juancito y. Amigo, sean un poquito más ustedes. Dale. Está todo bien, loco. No, a mí me gusta el más fuerte. Lo fui a ver, la primera que lo fui a ver al más fuerte fue en el 94, 95 fue. Lo más patético de los. ¿Sabés a dónde lo fui a ver al más fuerte? En Fiorito. Sí. ¿Te acordás? En San Carlos. Ahí lo fuimos a ver, ¿te acordás, Gastón? Sí, cuando yo fui. Lo conocía nadie. Cuando no lo conocía nadie. ¿Entendés? Fue en el 94, 95, si no me equivoco. 95, si no me equivoco. ¿Viste? No, antes. 94. Después, bueno, fui a verlo muchas veces más, en el 99. Entonces, hay buenas bandas también para verlo. Hay un montón, loco. Lo vimos hace poco. La en el Metal tiene para todos. Un poquito ustedes, gente. Sean ustedes, ¿no? Pedrito Alma Fuerte, Juan Alma Fuerte, Huevito Alma Fuerte. Y lo que te mata de está todo bien, pero de los seguidores, traten de ser, viste, bueno, los seguidores de Alma Fuerte. No, yo sé que me voy a ganar muchos enemigos con esto. No pasa nada. Pero pongan cosas de ustedes, amigo, ¿no? Una foto de Giorgio con una frase y qué. Y para ustedes, gente, decir, ¿cuál es el mejor guitarrista? ¿El Tano Marciano o Osvaldo Civile? Y el 90% te va a decir el Tano, porque a Osvaldo no lo escucharon, porque Osvaldo se murió en el 99, ¿entendés? Y mucha gente no había nacido cuando el amigo Osvaldo Civile falleció. Sí, o nos dejó, bueno, mejor dicho. Hay cada payaso. Y Osvaldo es uno de los mejores violeros, loco. Y no se olviden que es el padre del metal argentino, que estuvo en B8, Orcas. Fue muy buen compañero de Giorgio en B8. Que hacía muy buenas letras, loco. Letras y, bueno, obviamente que Civile componía. Y las letras eran de acá, del amigo Ricardo Giorgio. Sí, tal cual. Así cuenta la historia. Pero bueno, gente, sean un poquito ustedes. Sí, lo que tiene que. Lo que te molesta de los pibes que hacen todos esos estilos que. Vos lo ves y lo imitan al chabón, o sea, hablan como el chabón, se visten como el chabón, sí. Hacen la misma idiotez. El corte de pelo del chabón. Y te hablan todo así, ay, ¿por qué le viste? Hablan todo así como se visteando, como hace Giorgio. Claro, sí, todos sí. Los gestos, no sean patéticos, hijos de puta. Sean ustedes, loco. O sea, la música te puede gustar, podés hacer un cover de una banda, pero no tenés que imitar a la persona, dejate de joder. Sí, o sea. Dejen de romper la pelota. No hay que idolatrarlo tanto. Es un gran músico, se respeta como músico, pero no hay que.
idolatrarlo. Pato, algo que decir, te habilito. A ver. Hola, Pato, buenas noches. Una fecha. A ver, vamos a ver. Bueno, este viernes se va a estar presentando en el Grupo Comal el Guardian Fest 2. Esto es en el Club Tucumán, dice, se rompe el Club Tucumán de Quilmes el 23 de enero con todas las bandas de metal y rock que podés pedir. La puerta vale 50 pesos, anticipadas se le piden a las bandas. Esto pueden entrar al evento Guardian Fest 2 y ahí tienen toda la información. Queda en la calle Andrés Baranda 4941 Quilmes a partir de las 17 horas. ¿Y qué bandas tocarían ahí? Solo dice Guardian Fest, o sea. Saludá, no, epa, estaba chumbiando, muchachos. Hay público, Santi. Hay público. Sí, sí, hay público. Hay gente que nos viene a ver. Después se va a estar presentando la gente de Sulfúrico en vivo, detonando los parlantes, dicen Green, Avenida López de Vega, 2542 Capital, a partir de las 23:30 horas. Dale, a ver. Sí, no, le estamos prestando atención, escuchando la fecha que tenés. La gente de ¡asesino! El día sábado, a ver, porque estoy viendo acá y cuesta un poco ver los eventos. Yo sigo hablando y yo voy buscando. ¿Qué es eso? Ron Patagonia del más fuerte. Le sacamos mano, pero escuchamos más fuerte. Sí, ponemos. Divertimos. Dale. Aguante Yoli. En realidad no, no es que no nos gusta la banda. No nos gustan los boludos que imitan a la banda. Es pasa por otro lado. Sí, obviamente. Pasa por ese lado, ¿viste? O sea, te puede gustar una banda. A mí me gusta mucho el más fuerte. No le gusta, pero... O sea no tan solo el más fuerte, me gusta B8. Odiamos los imitadores, pero traten de ser de ustedes, gente. No idolatren tanto a una persona al extremo de ser igual a ellos en corte, en físico, en forma de hablar, en forma de caminar, gestos. O sea, eso es no tener personalidad, no sé. Tal cual. Y bueno, si ellos quieren seguir así, bueno, síganlo, loco, pero bueno. Es así. La experiencia me ha llevado a estas cosas. Bueno, loco, la idea cuidado del teléfono, gato. Cuidado del teléfono. Las vías de comunicaciones son el 11-39-31-79-51. Puedes mandar WhatsApp, si no, nos puedes llamar al 2004-04-77. Ahí puedes llamar si querés tener una charla telefónica que han hecho. Muy pronto se va a volver a volver a tocar bandas en vivo. Si tenés material, lo podés enviar a tulagastena@yahoo.com.ar o si no, patutona@yahoo.com.ar. Después tenés la face, los grupos cerrados de Una Voz de Lander. Vamos por el tercer compilado digital de Una Voz de Lander. Lo podés descargar en varios lados, que ahora le vamos a contar a Patricia Ábalos cuando vuelva, que pase bien la parte esa. Tenemos Una Voz de Lander tv.blogspot, ahí también nos puede spot.com, nos puede ver a través del celular. Sí, sí. Está armado para eso. Pronto vamos a contarles que vamos a armar estamos a punto de armar una mini estación de Una Voz de Lander, así pueden ir escuchando música todos estos días. Mientras estemos en el aire, vamos a armar con todas las bandas que quieran ser parte de esto, que empiecen a mandar discos enteros. O sea, que nos manden un solo tema que pasen, vamos a cargar para armar una radio, o sea, para que haya, no sé, 4 horas de... o todo el día, que sea todo el día música continua. Y bueno eso, o sea, lo vamos a hacer para... y obvio que vamos a poner en cosas pitch, ¿no? Para que como debe ser. O sea, mientras le escuchan 3 o 4 temas y le mandan menos pitch. Así que bueno, estamos trabajando en eso. ¿Cómo debe ser, gente? Con mi amigo, con mi hijo, con Gabriel. O sea, son ideas que se me ocurren y bueno, Gabriel la va plasmando. Así que, bueno, haciendo cosas para que las bandas puedan también estar
como una caricia, ¿no? Con la oscuridad para que se puedan escuchar y otras bandas puedan compartir. Y aparte, que porque no hay radio puramente de metal de punta a punta, y eso es lo que queremos conseguir, una radio de punta a punta, o sea que vos entres y todo el día resonando metal, o sea, puro metal. Está la mega de rock, están las cumbias chinas, no hay ninguna radio. Y esta es una voz de Lander, ¿no? O sea, todo de punta a punta, o sea, todo metal, todo el día. Una radio, una estación. Una radio especialmente para la gente metalera. Tal cual, ya lo vamos a ver si lo podemos armar. De a poquito se va inmutando. Sí, ahora entre poco, esto lo vamos a hacer en conjunto con el amigo Juan Sánchez, si me da una mano. Vamos a armar esta radio. Se podría hablar tranquilo, sentarse. Digital. Sí, sí. A escabear, a comer. Vamos a armar bien el proyecto este. Y vemos qué sale. Va a salir bien, como todo. Así que nosotros no tenemos que estar al aire, o sea, vos lo armás y lo cargás y dejás la radio prendida y que vaya rotando con un DJ digital. Y bueno, pero hay que armar un par de cosas, pero bueno. Y no, que la gente se cope, ¿no? ¿Quiere escuchar un poco de música? Sí, y también entre al link, querés escuchar, yo qué sé, el extrañador. O sea, escuchás todo el día. Obviamente, sí, obviamente vas a poder. O sea, voy rotando los discos, o sea. O sea, no sé cómo lo tengo que formatear, o sea, tres temas de cada banda y irme echándolo, o disco entero. La idea sería tres temas, porque capaz que alguno no quiere escuchar un disco entero, entonces... Claro, no, creo que tres temitas estaría bien. Así, por banda, cada así, banda. No, o sea, el disco entero, pero yo me tengo que tomar trabajo de echarlo. Claro, cada tanto tres temas, otros tres temas, y otros tres temas más, y así sucesivamente. Así que armar una programación más o menos de 6 horas de música para que rote... 4 veces, o sea, que rote 12 horas, 24 horas de música en 4 partes, como se dio. O sea, así le da tiempo a rotar toda la música. Así que tenemos para llenarlo para bote. Así que, gente, ya saben, vamos a pasar muy buenas músicas. Como siempre. Ah, la banda de ustedes, o sea. Las bandas de todo, de todas, o sea, las bandas. No piden de... Slayer, Mega, todas esas cosas, no. O sea, bandas Anders. O sea, todo... Anders y una que otra banda también se puede colar ahí. Alguno que otro tema de Slayer, sí, cosas, pero muy poco. Mayoritariamente va a ser todo Anders. Sí, esa es la idea, que sea Anders, ¿no? Pura exclusivamente. Para que mucha gente que no conoce esas bandas lo puedan escuchar y. Tal cual. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Eso ya no depende de nosotros, pero va a estar sonando. Tal cual. Se va, vamos a escuchar un poquito de da. Salvarás, porque engañarse y mentirse. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguante es el que existe. Porque ser uno es ganar, aunque muchos te lo hagan triste. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, la vida busca instruirte. Bueno, luego escuchando en fondo algo de extrañador, banda mega que estuvo sonando este sábado ahí en el Parador. Así que bueno, no pudimos decir, pero bueno, ponemos un poquito de extrañador, banda under nacional que anda recorriendo un poco el interior, estuvo la zona de Catamarca, bueno, La Rioja, sí, en el sur, así que estuvo paseando por todos lados. Sí, así que un buen próspero futuro, así que le deseamos a los amigos de Perú. Vamos con una gran banda, Vamos con algo de música o los tenemos un cachito más. Los tenemos un cachito más. Escuchamos un temita de extrañador. Así después, cuando termine este tema de extrañador, lo dejamos con un temita más y me echamos algo de metal y cautivo, algo del sur. Tenemos fútbol también, old school, gente de Borax, Fusión, Parcas. Vamos a escuchar la banda de los...
entre parcas. Vamos a hacer un poquito de todo. Vamos. Vale. La niña bronca. Vamos a unos par de temas entonces. Sí, vamos a ir con una y media de Extrañador, banda del sur de acá de la zona de 6, sí. De ahí, y después vamos a meter allá, quizás más atrás, ahora vamos con eso. Dale, dale, vamos con un bloquecito de bandas under. Dale. Solo el amigo de mi corazón que golpea y me grita de boleta.
Sangra, sufre, muere, maldito traidor, sangra, sufre.
la gente? Estamos acá, estamos escuchando un poco la gente de Extrañador. Y así es. Estábamos cerrando el bloquecito de Extrañador con la gente de Inmetal. Así cumplimos con un... Inmetal, ¿no? Inmetal. Inmetal. Bien. Sí, forjando mi destino, gente de Bahía Blanca, del sur. Así que bueno, ahora estamos escuchando un poco de Gamma Ray para que nos coordinemos un poco de Gamma Ray y después vamos a estar escuchando Matras Visión, un poco de Parcas, Pitbull y Cautivo. Así que podemos hacer un 3-2, vamos a ver. Vamos a hacer un cachetador, amigo, así que... Sí, vamos pasándole a las bandas amigas. Depende de usted, yo con la música. Sí. ¿No? Sí, una locura. Es lo que hay, lamentablemente. Mira. Che, loco, se está haciendo largo esto, ¿no? Me parece. ¿En qué sentido? No sé, estoy cansado. ¿Sí? ¿Ya te querés ir? No. Hay que cumplir con el horario. Faltan 33 minutos. Son las 9:27. Temprano. Sí, temprano. No, lo que pasa es que tuve un fin de semana bastante complicado, viste, cansado, la lluvia y mucha matraca, loco. Sí, demasiado matraca. Demasiado. ¿Estuviste matraqueando? Sí, me quedó el culo de la miseria, boludo. Ya te digo. Guarda, te sentá. Sí, igualmente ya tengo la palangana ahí con agua y sal. Es complicado, loco. Un montón de gente conectada, pero ni pelota. ¿No? Ah, ¿sí? Están en otras cosas. ¿Están en su mundo? En su mundo, en su bruja de cristal. Qué bueno. Dejémoslos que estén en su mundo. Que wow. Nosotros estamos en los nuestros. Sí. Estaba pensando, ¿no? Estaba pensando y reflexionaba hoy cuando estaba acostado, ¿no? Decime. Estaba vuelta sin dormir y pensaba y el pedo este no me sale, decía. Qué garrón, ¿eh? Sí. No, estaba ahí boludeando un poco y... Estaba pensando en el... que... Esta semana estuve muy vago, loco. El tema laboral, estuve muy, muy vago. Fin de semana casi no... Sí, prácticamente no trabajaste. Y el sábado no laburé. No. No fui a ningún lado, me quedé haciendo casita. ¿No? Estuve en mi casa. Mis viejos se fueron, así que con mi hermano que tenía este plan. Y bueno, yo me quedé en casa y haciendo un poco de fiaca, ¿no? Tirado en el sofá ahí tomándome una... No una cervecita, sino que un fernet. Me puse a tomar fernet. Me compré un fernet chiquitito, una coca de 2 litros y pico, casi 3 litros. Y bueno, me puse a tomar fernet mientras miraba una película, tranqui. Creo que me habría costado como las 6 de la mañana, más o menos. Mirá, qué loco. Y el domingo sí fui a laburar. El domingo fui a laburar y bueno, y ayer no laburé. Por decisión propia, obviamente, ¿no? Y hoy tampoco voy a laburar porque mañana tengo que irme a tomar en el auto. Ah, no, lo más. No, ¿dónde va? No, tengo que ir para el lado de la tablada. Pero no, tengo que hacerle la verificación al tubo. Ah, ya venció el tubo de gas. Tengo que hacer la hidráulica. Tenía turno para hoy. Tenía turno para hoy. Pero no fui. Me quedé dormido. Y bueno. Entonces llamé y me dijeron, bueno, venite mañana antes de las 8 de la mañana. Listo. Mañana antes de las 8 ya estoy ahí también. Con el tubo de gas en el hombro, o llevando el hombro de la bolsa. Y bueno, sé que ya le hacemos la hidráulica para quedarnos más tranquilos, así que. Para salir de viaje. Ah, no sé. Sí. A ningún lado, pero viste, por ahí se te da por ahí a algún lado y. Claro, te crees un poco eléctrico sin el hombro, ¿no? Claro, exacto. Sí. Bien, tranqui. Sí, le pregunté a José, le digo, ¿está viendo el programa? Y dice, no tengo internet. Y pero ¿cómo me manda WhatsApp? Si lo puedo decir. Hasta que no le da para abrir el programa. Capaz está con el internet del celular. Claro, está con el internet del celular.
Ah, eso no te deja. No. Si es muy pesado, no. Por eso hay que mandarlo a hacer dieta. Chiste feo, pero bueno. Malísimo, okay. Dani. No sos bueno para los chistes. ¿Qué quieres que haga? Sí, demasiado malo soy yo para los chistes. Terrible, loco. Bueno, vamos a esperar a Patricia Antropocolócolo. Más conocida ¿verdad? Como Patito Ábalos. ¿Qué quieres inventar, amigo? Ah, está viendo los sonidos. Están en inglés los sonidos, boludo. Llama, ¿no? Recreo. La llama que llama. La llama que llama. Hace rato que no llama, loco. Bueno, seguimos escuchando un poquito de Gamma Ray. Empieza, se llama tema, el título del tema. Cuéntame algo, Dani. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? ¿Este fin de semana? Nada. No, ¿cómo que nada? O sea, ¿en fecha se llevó? Sí. Nada, en tema de fecha no creo que haga nada, pero sí laburar. Ahora sí, porque ya demasiada vagancia, así que... Mucha vagancia, diría yo, de mi parte. Sí, sí, mucha matraca y hay que descansar. Que trabajar en el cotillón, boludo, por la matraca. Así que bueno, a toda la gente que está del otro lado, gracias por... Para vos que estás del otro lado, que me decís que soy un cobarde, vos fijate. La amiga Silvia Rey, ¿no? Un abrazo y una amiga. Vamos a ir preparando algo de cautivos. Vamos a ir con guerra. Vamos a ir con... Después que vamos a ir con Matras y Sion. No, con Matras y Parca. Así que bueno, vamos a ir a otro descansito más, a otro bloque, así la gente escucha más. Dale. ¿Te parece? Vamos, vámonos. Vamos a ir con guerra, cautivos, un poco de Matras y Parca. Parca, bien, el famoso...
a ir con la gente de Pitbull y Vision. Vamos con eso.
Bueno, gente, hemos llegado a la culminación. Sí, sí, ya estamos a escasos minutos de las 22 horas. Sí, estamos escuchando a la gente de Pitbull en este bloque, la gente de Visión. Dos grandes bandas. Dos muy buenas bandas, la verdad que... Muy buenos temas. A ver si algún día los muchachos de Visión y Pitbull nos vienen a visitar. Muy buena banda, la gente de Parca también, a ver si algún día se acercan. Estaría bueno, ¿no? Se acercaron casi todos. Bueno, la gente que del sur no. Seguro que no. Claro, no se puede acercar. Excepto que vengan por esas putas casualidades a una fecha de acá a Buenos Aires. En Buenos Aires, ¿no? Que andan dando vuelta. Claro. Ahora estamos escuchando un poco Héroe Tus Os, la gente de Calma. Buena banda que ha bajado Gaby, una banda, no me acuerdo si la rusa, no estoy muy seguro, pero una buena banda. Me gusta, esto me gusta. Tal cual, ¿no? Así es. La amiga banda El Mamá, creo, el amigo Elvio Pizula, le mandamos saludos, que también es una banda que la vamos a invitar de vuelta, igual que a Cruz del Eje, son bandas que le damos una vuelta. ¿Quién? A la gente de Alma Mater y Cruz del Eje. Cruz es negra también. No, Cruz es negra. Cruz es negra, ah, por eso. Cruz es, no, pero Cruz es negra. Cruz también es una banda. También. Sí, 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 no, Cruz es negra. Así que bueno, le mando un saludo al amigo Miguel Gómez, está trabajando, dice full. Qué grande el amigo. Derrotaron el Franco y lo cambió para ir a vernos a Lonchan. Qué grande, loco, la verdad que sí, eso es un amigo, aguante, loco. Es aguante, loco. Ay, qué grande el amigo Miguel Gómez ahí. El amigo Miguel. Que hemos vivido una grata experiencia, ¿no? Cuando fuimos a ver a Malón. Sí, la verdad que la verdad que nos dio gusto conocerlo personalmente, aunque ya lo conocíamos, no físicamente, pero sí virtualmente. Sí. Y conocerlo en persona fue muy grato. Sí, buena persona, la verdad que sí, se manda un saludo a él y a la banda Leyenda Negra, bueno, a toda la gente que lo rodea, ¿no? Bueno, por ahí a futuro también, a ver si la tiene gente que de Leyenda Negra hace presencia, ¿no? En estos lados. Tiene que venir acá a hacer un par de temas, loco, y hablar un poco. Estamos metiendo presión, viste, la banda, ¿no? Lo estamos esperando. Estamos muchachos, vengan a tocar. Estamos esperando con el pan. Con el pan. Traigan el asado. Claro. Y el agua mineral. Claro. Claro. Ese aplauso es para ustedes. Así que bueno, Ari. Bueno, Gastoncito, son las 22 horas acabadas. I wouldn't make it a habit calling me that son. I wouldn't make it a habit calling me that son. ¿Qué pasó? No sé, me quedé escuchando, no digo, epa, ¿qué pasó? Los pajaritos, loco. Un ave de rapiña, parece. Un buitre. Es un ave, pero no sé qué exactamente qué pajarito. Bueno, esto, vámonos. Sí, loco, ha sido una noche más de una voz de Lander. Así es. Nos vemos el viernes, Dani. Vamos a ver si invitamos a alguien así esa semana. Sí, se está poniendo medio aburrido. Sí, porque nosotros hacemos una de los dos. No, la repito, o sea. No, lo estamos piloteando bien, lo que pasa es que. Yo estoy acostumbrado, yo lo hacía solo, pues, ya, no. Sí. Pasa nada, no pasa por eso, pasa que estás fiacoso, viste, no. Acá la señal no tenés, no te puedes conectar con nadie, o sea. Sí, como Pato está ocupado, no tenemos mensaje, nada, así que. Bueno, gente, será hasta el viernes. Así que tengan una buena noche, pásenla lindo, que está fresco, está como para estar haciendo cucharita. Así que no me haga acordar que me vuelvo. ¡Ah! Así que un abrazo metalero para todos ustedes, gente. Será hasta el viernes. Nos vemos. Hasta luego. Vale.